El día de hoy vamos a probar la baraja de Sableye, Sableye B. Sí, sé que hace un tiempito atrás lo trajimos, pero es otra versión. Es la versión con las manzanitas, con los Flapple. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube y amantes del TCG? Flapple tiene la habilidad de cuando es puesto en juego, ponemos dos contadores en uno de los Pokémon de nuestro rival. Entonces, esto maximiza el ataque de Sableye. Además, Flapple, al utilizar la habilidad, se va a la baraja, entonces tenemos otro slot, otro espacio para poner a Apple y continuar este loop. Está además decir que Sableye pega con garras locas 60 más por cada contador en el Pokémon oponente. Con dos contadores ya pega 120-130 puntos de daño con dos energías oscuras. Y en esencia esa es la baraja, cartas para sacar a los Apple y a los Sableyes, cartas para sacar a los Flapple, estadios, cuatro estadios de hoyuelos para buscar la evolución planta, un Ditto que va a ser una manzanita, DDN para robar cartitas, Mimikyu para que los Pokémon GX no tengan habilidad y Mr. Mime para que nuestro oponente no pueda levantar Pokémon que ya tengan contadores sobre ellos mismos. Dos cañitas para recuperar cosas y el resto de cartas. Es bastante sencillo y lo pueden ver en pantalla. ¿Cuántos likes por este deck? Y bueno, no es tan nuevo. Podemos decir unos 100 likes y dejamos la decklist en la descripción. Si a ti te falta alguna de estas cartas, puedes buscarla y tratar de conseguirlas en los sobres que vende ptcgostore.com. Esta página te manda el código si tú compras. Además, tenemos un 5% de descuento si utilizas el código MrToro5 para un 5% de descuento al final de tu compra de los códigos para el Pokémon TCG Online, pibe. Y si eres de Chile y necesitas productos físicos, ya sabes que tienes que contactarte con la tienda New Pyrexia. Ya pasamos el spam, explicamos un poquito el mazo y ahora vamos a ver los duelos. Este duelo no cuenta parte del vídeo porque quería mostrarles cómo juega y se desempeña Sableye versus Sableye. ¿Qué hacer cuando te enfrentas contra ti mismo? Un mirror match, bastante interesante. Él parte con dos Apple. Nosotros tenemos que sacar a los baby Pokémons. Sacamos un Sableye, le ponemos energía, Super Ball, sí. Pues buscamos un Applin, tratamos de sacar todos los Applin posibles. Exacto. Como partimos segundo, podemos jugar partidario, Roxy, para cambiar la manito. Ya tenemos dos Flapple. Vamos a tirar a la Cynthia, vamos por el tercer Apple para poder debilitar uno de los Apple que ponga nuestro rival. Con el estadio sacamos un Flapple y ya estamos ready to go. La idea es atacar a los Apple primero y luego atacar al Sableye. ¿Por qué? Porque si le sacamos los Apple, no va a poder evolucionar y no va a poder hacernos mucho daño. En esencia tenemos que hacer eso. Tenemos que aguantar un poquito. Nos cambia la mano con Roxy. Ok, no hay problema. Pues ojalá que nos toque algo bueno. No nos toca tan bueno, pero algo podemos hacer. Nos pone contadores en el Sableye. Se queda sin Apple. Con la Super Bowl busca un DDN. Ya tiene un Sableye en banca. Roba 6 cartitas por la habilidad de DDN. Baja un Applin. Comunicación Pokémon, saca otro Applin, ok, y hace Magnolia, otro Applin más, ok, y recupera una carta desde el descarte. Nosotros buscamos un Flapple, lo evolucionamos, Flapple por 2 con el incienso evolutivo, mandamos un Flapple al mazo, debilitamos. Bueno, con los dos Apple, Flapple, debilitamos un Apple. Sí, parece un trabalengua, lo sé. Veloz Ball, vamos por DDN para tener cartitas que robar. Mandamos, ahora sí debilitamos un Apple y robamos un premio. Nosotros bajamos otro Apple y... ¿cuántos jugamos? Dos. No lo quiero, no quiero jugar los Flapple todavía. Bueno, los voy a evolucionar solamente para... Nah, juguémoslo todo nomás. Le ponemos contadores en el Sableye, energía atrás. Bajamos un Ditto. Y una Velospot, una Super Bowl. Una Super Bowl, sacamos un
Ablin. Y listo. Ya tomamos un premio sin atacar. Awesome. Evoluciona un Flapple. Otro Flapple. Nos puede debilitar algo. Nos pone contadores en el Sableye activo. Nos puede debilitar bastante fácil. Martillo mejorado que salga Cruz. Cruz, 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 Cruz. Nos debilita un Applin. Nos copia la estrategia. Lo gracioso es que... Bueno, 5 cartas, me das una más. Bueno, gracias. Y nos atacas al Sableye. Nos debilita con 250 puntos de daño. ¡Awesome! Mandamos al Sableye como Pokémon activo. No tiene Applin, entonces ya no nos preocupamos por el daño. Le ponemos contadores en el Sableye. Bajamos. Sacamos otro Flapple. Evolucionamos al Ditto. Recuperamos a Sableye y a Applin. Recuperamos las energías con la caña. Buscamos un Applin. Veloz Ball. Descartamos a Mr. Mime y sacamos otro Applin. Y ahí hacemos búsqueda a Filón por Magnolia. No nos puede debilitar en este turno porque no tiene contadores nuestro Sableye. ¿Qué hizo? Martillo. ¿Y qué salió Cruz? Búsqueda Filón entonces, o nos ataca con garras locas. Búsqueda Filón, recupera una carta del descarte. Flapple, Flapple por 2. Y se rinde nuestro oponente, porque no tenía mucho que hacer. Y vamos a debilitar a los Applin y vamos a atacar con el Sableye. Vamos ahora sí a los duelos del vídeo. Este era un pequeño extracto para que vean el potencial de Sableye. Y ahora vamos con el siguiente duelo. Fuego, eléctrico, metal y oscuro. Anda la osa, qué rara combinación, pibe. Nosotros no tenemos Pokémon básico. Vamos a tener que cambiar la manito. Sí, le vamos a dar un mulligan a nuestro oponente. Partimos con Applin. No es tan buen ni tan mal inicio. ¿Contra qué nos estaremos enfrentando? I don't know, baby. No tengo ni la menor fucking idea. Nuestro rival se la piensa. Oh, y se rindió. Ok. Quizás le tuvo miedo a las manzanitas. La gravedad. Uff. Hizo lo suyo con nuestro oponente. O siguiente duelo entonces. ¿Contra quién? Dragón. Metal. Y otras cosas más. Que no alcancé a ver. Partimos nosotros. Sí. Tenemos que poner una energía en un Sableye como Pokémon activo o son. Le podemos poner energía, sacamos un Applin y más nada. ¿Sí? ¡Ay, se rinde de nuevo! ¡Uy, qué linda escalera! ¡Qué lindos versos estamos teniendo, gente! Discúlpenme. A veces la gente se rinde así porque sí. Chan, chan, chan. Vamos a seguir con las manzanitas. Ya llevamos una racha de 10. Serían 8 porque nuestros dos últimos rivales no se presentaron. Ganamos por default. Hermoso. Applin y Applin. Partimos nosotros, me gusta la idea. Podemos con la Veloz Ball sacar un... Podemos sacar un Sableye o un DDN. Maya Ball, vamos por otro Applin. Sí, señor. Vamos, le ponemos la energía. Jugamos el estadio, descartamos el Giovanni. Vamos por DDN para robar cartitas. ¿Está DDN? Sí, sí está DDN. Necesitamos hacernos de cartas en la mano. Porque si sacamos al Sableye no tenemos opciones de jugar en el siguiente turnillo. Maya Ball de nuevo, otro Applin, ya tenemos 4. Tenemos los 4 Applin en juego. Vamos a buscar un Flapple. Chi, 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 chi. Y retiramos o lo dejamos activo. Dejémoslo adelante para que nuestro Sableye no sufra daño residual. Veloz Ball, descartando una energía eléctrica, yendo por Zekrom Pumpinchu. Pikachu Zekrom entonces. ¿Será con Voltoon? ¿Será con Zeraora? ¿Será con Zapdos? Uf, hay muchas opciones de jugar al Zekrom Pikachu. ¿Con qué lo juegan ustedes? Yo lo estoy jugando con Voltoon últimamente porque el Voltoon le da velocidad de cargar energías y aparte es un segundo atacante Voltoon muy poderoso. Incluso Voltoon se puede convertir en el primer atacante del Zekrom Pikachu, dejando al Zekrom Pikachu como atacante secundario, pibe. Guzmán Caudal con el llamado de relevos.
Raichu en banca, o ese Raichu morenito se ve bastante guay, del Paraguay. O Paraguay no existe, o si existe. Si eres de Paraguay, por favor, déjalo acá abajo en los comentarios. No conozco a nadie de Paraguay. De Uruguay sí, y es el que más chiquiteto. Pero Paraguay, uff, nada. Montaña Trueno y Gran Amuleto. Yo le decía concha gigante. Nos cambia el estadio entonces. Lamentablemente. Gran Amuleto para el Zekrom Pikachu. Juega de DN. Cambia la manito. Bueno, descarta la mano y roba 6 cartas. Y quieras. Qué mala suerte de haber partido con Eldegoss, nuestro oponente. Con la Veloz Ball busca. Busca. Tapu Koko, Tapu Kokito. Qué bonito Tapu Kokito. Carga a la banca. Pero solamente tenía una energía. No carga más. Ok. Evolucionamos al Flapple. No juegue en el estadio a menos que lo vayan a utilizar. Flapple por 2. Le ponemos contadores en quién, en Zekrom Pompichu, porque es el que tiene las energías. Él tiene que irse adelante, él tiene que atacar. Bajamos al Mimikyu. Descartamos la caña buena, buenita. Energía para el Sableye. Contadores para el Zekrom Pikachu de nuevo. Mandamos otro Flapple. Contadores de nuevo para Zekrom Pikachu. Ah, no, para Raichu ahora. Sí, tenemos que repartir un poquito el daño. Mandamos a Mimikyu como Pokémon activo. Buscamos a Flapple en el mazo por el estadio y terminamos el turno. Sin atacar, ya pusimos 6 contadores de daño. Eso es bastante bueno. Energía para el Zekrom Pikachu. Tienen que sacar de adelante al Eldegoss. No pasa el turno entonces. Nos toca a nosotros Super Bowl. Vamos por otro Sableye. Le ponemos energía al otro Sableye para no tener, para no quedar desnudos sin nada que hacer. Magnolia, entonces descartamos la manito. Buscamos un Ditto, lo ponemos, no, el Ditto lo ponemos en el, la banca. Activamos la habilidad de Flapple. Y bajamos un Applin. Y buscamos a un Flapple de nuevo. Ya están bastante tocados los Pokémon oponentes. Al ser tag team, si los debilitamos, tomamos 2 premios. Así que, oh, awesome. It's our summer, baby. Serra ahora llega ahora. Y puede retirar gratis si es que pone energías eléctricas. No hace nada, nadita, nada. Evolucionamos a Flapple. Ponemos contadores en el cero ahora para que no tenga habilidad por Mimikyu. Oh, oh, oh. Buscamos un Flapple con el estadio. Evolucionamos al Ditto. Y contadores para quién. Para el Eldegoss. Energía para el Mimikyu. Bajamos a un Sableye. Buscamos un Applin. Lo ponemos en la banca. Hacemos Cynthia, barajamos la manito, robando 6 cartas. Retiramos y mandamos a Sableye. Sableye como Pokémon activo. Hacemos búsqueda Filón. Disculpen si se escuchan los perritos. Uy, se pusieron brígidos los perros atrás. Los Voltum quieren salir al juego, parece. Y nuestro oponente no los pone. Por eso se pusieron violentos. Radar electromagnético entonces. Busca a 2 Pokémon GX. Descartando 2 cartas. Va a buscar a DDN para tener cartas para robar. No, busca a Zekrom Pikachu. Callen a los perritos, por favor, que me ponen nervioso. Uy, cuando los perros se ponen a ladrar en la noche, a eso de las 3 de la mañana. Uy, da un miedo, que te cagas, pibe. Aparte, últimamente estoy escuchando podcast de miedo en la noche, así que uff. Lulunaraida retira al Zekrom Pikachu. Y nos debilita. No, no nos debilita al Sableye. Nos pega de 150 puntitos de daño. Cargando a otro Zekrom Pikachu. Con el estadio sacamos a un Flapple. Le vamos a poner contadores en quién. Adelante o atrás. Atrás. Otro Applin. Y garras locas, locas. Aunque tengas esa tool, te fuiste debilitado, Zekrom Pikachu, y tomamos 3
premios. Awesome, baby. Lo bueno de tener otro Sableye en banca con una sola energía es que si nos debilita al Sableye activo, vamos a poder debilitar a ese Zekrom Pikachu. 150 puntos de daño y se carga al Raichu Pikachu con las energías eléctricas. Mandamos al Sableye. Lo bueno de que no puede retirar por las habilidades de Mimikyu, que le quita las habilidades a los Pokémon GX si tienen contadores. Flapud hace de la suya, aparece, pone dos contadores y se va. Ponemos la energía y atacamos. Toma ya. Debilitamos a Zekrom Pikachu. Dos ataques muy poderosos y nos llevamos la partida. No salieron los Voltum que ladraron tanto. Siguiente duelo. Lorenzo Rinnegan, oscuro, eléctrico, metálico y psíquico. Ni idea qué podrá ser. Si tú tienes alguna idea, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete ya. Pibe, suscríbete ya. Así más gente que ama el TCG como tú puede llegar a ver los vídeos. Dragapult y Malamar, tráeme ese. No me traigas nada, no me traigas nada. Vamos a descartar la manito, vamos a robar muchas cartas. Vamos por Applin. Otro Applin con la Maya Ball. DDN. No, DDN. Sableye. ¿Hacemos Roxy o no hacemos Roxy? Sí, hagamos Roxy. No le damos más cartas ni le quitamos al rival, pero nosotros sacamos más opciones de juego. Sacamos un estadio con el Hoyuelos. Velos Super Bowl. ¿Por qué hacemos el estadio primero y no la Super Bowl? Para achicar las posibilidades de que nos toque otro Applin. Búsqueda Filón. Vamos por Giovanni. Giovanni, hermano. Podemos poner muchos contadores con los Applins. Los Flapple. Segunda energía para el Dragapult. Hace cambio. Magnolia. Está buscando el Dragapult Bimax. Lo que no sabe es que nosotros le vamos a dar tras por detrás a ese Dragapult Bimax. DDN, descarta la manito, roba 6 cartas con el Mr. World Treasure, el tesoro misterioso. Busca a Dragapult Bimax. Dragapult es muy débil a los Pokémon siniestros, oscuros o darks. Nos pega de 130, pone 5 contadores. Nos va a debilitar un Applin, más que seguro. Sí, oh, el pobre Applin cayó debilitado. Pero no problema. Flapple como Pokémon en banca. Energía para el Sableye. Cambiamos el estadio, aunque lo perdamos, no hay problema. Caña buena, recuperamos al Applin y al Flapple. Cynthia, barajamos la manito. Otro Flapple. Veloz Ball, vamos por vamos por un Mr. Mime. Ponemos contadores en el Dragapult Bimax. Estamos bastante tocados. Habilidad de Flapple de nuevo para el Dragapult Bimax. ¿Cuántos contadores ya tiene? Tiene mucho. Y lo atacamos. 500 puntos de daño. Awesome. Mucho daño. Robamos 3 premios al ser Bimax y nuestro oponente se rindió. ¿Dónde está tu honor, soldado? ¿Dónde está tu honor? Bueno, gente, esos fueron los vídeos de Sableye y las manzanitas. Uf, a mí me gustó bastante, es bastante divertido jugar este mazo. Ojito ahí que si nos aparece un Obstagoon y está un poquito más complicado porque no tenemos Pokémon evolucionados. Un like si te gustó el video, un dislike si no te gustó, comenta, comparte y suscríbete para más contenido del TCG en español, latino, güerito, güey. Conmigo será hasta la próxima. Recuerden que para tener un 5% de descuento comprando sobres online, pueden acceder a ptcgostore.com y allí ponen el código MrToro5 y tendrán un 5% de descuento. Y si eres de Chile y quieres cosas físicas, está New Pirexia, pibe. Ahora, puedes seguirme en Instagram, mandarme un saludo, preguntarme cosas,
Yo estoy en Instagram todo el día, no salgo de la casa, así que estoy en Instagram todo el día. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.